tardes y bienvenidos. En este noviembre cultural, nuestro club de lectura estamos estudiando y hablando sobre Mengíbar y sus raíces. Y así os lo vamos a contar. ¿Cuál creéis que son las primeras raíces de nuestro pueblo? El territorio en el que actualmente se sienta el pueblo de Mengíbar ha jugado un papel muy importante en la historia. Yacimientos arqueológicos que se remontan al Paleolítico así lo confirman, siendo las numerosas y valiosas piezas ya encontradas una prueba. Sus tierras fueron ocupadas por pastores y agricultores desde la edad del cobre. Prueba de ello es el poblado de la Taralla. Estas comunidades tendrán evolución y alcanzarán su peña a finales del segundo milenio e inicio del tercero, coincidiendo con la etapa denominada cobre final, a la que se asocia el yacimiento de la Coronilla. También había recipientes cerámicos de forma abierta, con bordes engrosados y la superficie de un bruñido excelente. Eran todos hechos a mano, clarita, y muchos de ellos se pueden ver en el Museo Arqueológico de Madrid. ¿Se pueden ver todas las piezas que han sido encontradas? Sí, nosotras mismas estuvimos en una excursión y vimos piezas fantásticas. El hábitat de este yacimiento consistía en cabañas de forma circular o ovalada, hechas de piedra, irregulares que cubrían con caña y adobe. A través de Guadalquivir, muchos han sido los pueblos que la han visitado, estableciéndose en su feraz de Vega y sedimentando una larga historia y un pasado con cierta identidad. Al final del periodo de bronce, pertenece a la espada de Mengíbar, encontrada el 14 de julio de 1914 en el lecho del río Guadalquivir, al hacer los pilares de sedimentación. Datada hacia el siglo II a.C. y se cree la influencia cultural de otros pueblos como los fenicios, que la transmitieron al transgreso del Alto Guadalquivir. Fue regalada al rey Alfonso XIII en 1916, cuando inauguró la central eléctrica. No confundirla con la espada de la época íbera, que se llamaba y era Alcántara. Y ya pasamos a la raíbera, con nuestra muestra más significativa del yacimiento arqueológico de Cerro Maqui, o sea, Iliturgi. Os voy a comentar parte de un artículo escrito por nuestro cronista oficial don Sebastián, acerca de que Iliturgi estuvo en Mengíbar y de fuentes de los historiadores Tito Livio y Plinio. Durante mucho tiempo, no atrevemos a decir siglo, se ha creído que la ciudad ibero-romana de Iliturgi estuvo ubicada en la localidad genense de Andújar. De ahí que los habitantes de esa noble ciudad hayan sido conocidos con el gentilicio de liturgitano. Sin embargo, hoy está demostrado y admitido por los más prestigiosos historiadores e investigadores, tanto españoles como extranjeros, que la dicha ciudad no estuvo en Andújar, sino en las proximidades de Mengíbar, concretamente en Cerro Maqui, por lo que consideramos que ya es hora de que definitivamente este error histórico sea corregido. Quizá debamos recordar brevemente la historia de esta interesante ciudad, que desempeñó un importante papel en las guerras púnicas, que enfrentaron a romanos y cartagineses. En el año 215 a.C. los romanos empezaron a fomentar la rebelión de las ciudades de Guadalquivir contra los cartagineses, que las tenían sometidas, logrando atraerse entre otras a Iliturgi y Castro. Pocos años después los cartagineses sitiaron a Iliturgi, intentando reconquistar, pero fue auxiliada por Cornelio Escipión, logrando liberarse de la amenaza cartaginesa en el año 211 a.C. Publio Escipión, que tenía su ejército en Castro, fue derrotado y muerto en Iliturgi. También Cornelio Escipión, que había invernado con sus tropas en Osuna, entabló combate con los romanos, siendo derrotado, pereciendo en una torre de Iliturgi. Después de las muertes de los escipiones y de la destrucción de su ejército, Cástulo e Iliturgi se pasaron al bando cartaginés y los iliturgitanos entregaron y degollaron a los romanos fugitivos refugiados en sus murallas, añadiendo el crimen a la traición. En el año 210 a.C., Publio Cornelio Escipión, hijo del derrotado y muerto en Iliturgi, reorganizó el ejército romano, conquistó Cartago Nova en 209 a.C. y venció a los cartagineses en Baécula, logrando expulsar a los cartagineses de Hispania. La venganza romana no se hizo esperar. Publio Cornelio Escipión conquistó Iliturgi, a la que destruyó salvajemente, vengando así la muerte de su padre y de su tío, nos dice el célebre historiador Tito Livio,
Nadie se ocupó entonces de capturar prisioneros vivos ni apoderarse de botín. A pesar de tener todas las facilidades, mataban igual a los que estaban armados que a los que encontraban sin armas, incluso a los infantes. Después prendieron fuego a las casas y destruyeron lo que no pudo destruir el fuego. Hasta tal punto deseaban extinguir los vestigios de la ciudad y destruir toda memoria de sus enemigos. ¿De qué manera se disponían los cementerios del poblado donde se depositaban las urnas de los habitantes más antiguos del poblado? Los cementerios donde reposaban las urnas con los restos de los antiguos habitantes del poblado se distribuían por distintos puntos del cerro, todos ellos próximos a los caminos de acceso a Óbidos, lo que permitía que sus habitantes pudieran acudir a llevarle ofrendas siempre que quisieran. Antes de llegar, se pasaban por delante de la tumba del antiguo príncipe del poblado. Aunque ninguno de los habitantes del pueblo habían llegado a conocerlo, su importancia era tal que su vida y su victoria eran del todo conocidas. Los más ancianos contaban que a su muerte todos los habitantes de Óbidos salieron a la calle para contemplar el cortejo fúnebre. El cuerpo sin vida del príncipe fue trasladado hasta el cementerio en un carro fúnebre, revestido con algunas planchas metálicas que con los rayos del sol emitían un brillo sobrenatural. Además, según contaban, el carruaje estaba decorado con varias figuras de bronce en forma de cabeza de lobo, que despertaban tal temor entre los que lo contemplaban que al pasar, a pesar de los sollozos de los familiares que acompañaban la comitiva fúnebre, se pudieran oír los gritos y exclamaciones de miedo de algunos curiosos que se habían acercado a presenciar el triste desfile. El historiador Plinio no hablaba del río Guadalquivir antes de Betis para localizar a Iturgin. Sí, pues una de las pruebas que demuestra la locación de la ciudad de Iturgia en Egipto nos la suministra el historiador romano Plinio. Cuando hace la descripción de la Bética al hablar del río que le dio su nombre, hoy Guadalquivir, dice que entra en la Bética tras abandonar la Occitania y que sobre sus orillas había numerosas ciudades a las que llama Óbida, derecha e izquierda, de una relación de ella, y le sigue diciendo de centro, Conventus, jurisdicción administrativa romana, cordubense. De y cerca de Guadalquivir se encuentra Osiki, Liturgia, Isturki, Ucia y Oburco, y a la derecha, Córdoba. Todas las ciudades de las que excepto Córdoba, situada al sur de Guadalquivir, pero no está situada en Liturgia. En la vertiente del norte de Guadalquivir es imposible pretender localizarla como dicen los Villares, Santa Potenciana, Andújar o cualquier otro lugar del dicho río. Las piedras con las inscripciones también son muy curiosas y creo que también demostrarán algo, ¿no? Sobre todo la de que están en palacio. A raíz de la investigación de los arqueólogos Blanca Frefeiro y Gaspar de la Chica Casileño, que expusieron en 1953 en el Congreso de Arqueología celebrado en Tetuán, vuelven a incidir en la localización de Liturgi, publicando después un detallado y documentado estudio de esto, del sitio y Liturgi, en el que demuestra que Liturgi estuvo situada en Mengíbar y no en Andújar. Ambos basaron su teoría en el descubrimiento de una inscripción en Cerro Maquí, Mengíbar, en 1950. Se trata de un bloque de piedra caliza, parte amarillenta, de 35 por 59 por 70 centímetros, con letras capitales cuadradas, que actualmente se encuentra en el domicilio de uno de los herederos de don Manuel de la Chica Damas. En la misma podemos leer: Sempronio Gracho, Decutori, Porius y Liturgius. La traducción es la siguiente: a Tiberio Sempronio Graco, fundador del pueblo y liturgitano. Creemos que la localización de la inscripción anterior en el Cerro Maquí es motivo de suficiente
para descartar la ubicación de Iturgi en Andújar. Conmemora el hecho histórico de la reconstrucción de la ciudad de Iturgi por Sempronio Graco cuando fue pretor de la Hispania. Ciudad de Iturgi, con rango de colonia, que tuvo lugar en los años 180 y 179 a.C., aunque su ejecución fue seguramente posterior, quizás de la época del César. La inscripción debió de pertenecer a la base de una estatua que la ciudad de Iturgi erigió a su fundador. Pero existen otras inscripciones sobre Iturgi que también se encontraron en Cerro Maqui. Una aparece en una piedra caliza, oscura, en la que falta parte posterior izquierda y una pequeña parte del lado derecho. Tiene 53 centímetros de altura, 58 de anchura y 50 centímetros de grosor. Se encuentra, como la anterior, en el domicilio de uno de los herederos de don Manuel de la Chica Damas y está dedicada a Sexto Quinto Vital y Liturgitano por su madre Sexto Quinto Vital. Su traducción es la siguiente: a Sexto Quinto Vital, hijo de Sexto de la tribu Galaria y Liturgitano. Su madre, Quintia Vital, lo puso a su costa, a su piadosísimo hijo, recibido en el lugar por decreto de los decuriones. La tercera inscripción en pie también hace mención en Cierro Maqui. Se encuentra en una vivienda particular en la localidad de Villagordo. Es de mármol blanco y mide 24x32 y 5 centímetros. También está incompleta. La traducción dice: Octavia Iturgitana, de 10 años piadosa entre los suyos, aquí está sepultada, sea que la tierra le dé. ¿Qué más datos habéis conseguido? ¿Y qué me decís de la vía romana en la curva de la subida a la ermita de Santa María Magdalena en el paraje de las Torres? Otro valioso testimonio nos lo suministra Oran Sanders. Cuando nos habla de las comunicaciones romanas por España. Dice que existía una vía romana que procedente de Cástulo estaba en Iturgi, atravesaba el Guadalullón y seguía hacia la vía Argi, que conducía a Jaén, Mentesa, la Guardia, Atzi, Guadix, etc. Vemos que esta vía romana está alejada bastante de Andújar. Otra prueba, la existencia de monedas en el Cerro Maqui, que fueron acuñadas cerca de Iturgi y que esta ciudad se convirtió en el centro comercial de nuestra comarca por la posición en que se encontraba y llegó a acuñar dos monedas. La primera es el haz de bronce, variable en tamaño y peso, y otra ligeramente inferior. La leyenda hace referencia al topónimo de Iturgi, como el lugar donde se fabricaban las monedas. La efigie del anverso de las dos monedas son representación de una divinidad o héroe protector de la ciudad, el cual aparece en el reverso cabalgando y portando una palma, transmitiendo un claro mensaje de victoria y divinidad, alcanzada por el héroe local de Iturgi. Además, estos símbolos aparecen los símbolos sacros de la luna, la espiga, la palma y las estrellas. Hay quien identifica también la figura del edil o gobernante de la ciudad e interpreta la espiga y la palma como símbolo de riqueza agraria y a los astros como símbolo para conseguir buenas cosechas de la siembra. Qué importante es nuestra ciudad ibera. Y qué pena que la destruyeran y devastaran 7 veces. ¿Sabéis? He encontrado un cuento del final del poblado ibero y liturgitano. ¿Lo leemos? Pues voy a leer un resumen de un cuento escrito por Emilio Plazas del Camp y Alicia Nieto Ruiz. La persona que quiera leerlo está en el libro de la feria de 2012. Ha sido resumido con una larga duración. Esperemos que a él no le moleste este resumen. Solo hemos querido reflejar una pequeña historia que nos recuerda la derrota de los íberos y de Iturgi. Corría el año 2006 a.C. Aún no había amanecido, pero los pequeños hermanos Eleica y Dámilo ya estaban levantados. Hacía unos días que se levantaban sobresaltados por el ruido del exterior. Mientras su madre preparaba la gacha para desayunar, ellos tendían la gallina. Vieron alejarse a su padre y abuelo en dirección al recinto donde se reunían los hombres, que formaba el consejo del pueblo. Iban vestidos con túnicas rojas y sobre ellas unos finos mantos. Aunque había mucho barullo en la calle, les permitía oír el ruido de las falcas
que la mayoría de ellos llevaban enganchadas a la cintura. No llevaban armas, solo lo utilizaban cuando salían a cazar. Estas reuniones solo se celebraban cuando ocurría algún acontecimiento. Ellos sabían que algo estaba mal, porque ahora esas reuniones eran muy frecuentes. El Eika y Camilos preparaban la mula para ir al río a buscar agua acompañados de su madre. Al regresar, vieron a su padre y abuelo que no había regresado. Pidieron permiso a su madre para ir a la tumba de su antepasado. Esa era una costumbre híbrida, depositar ramilletes de flores silvestres. Cuando volvieron, su padre como su abuelo estaban preocupados. Ellos los miraban y sabían que algo pasaba. La noticia corrió rápidamente por el poblado. Los romanos, con los que muchos pueblos de España estaban en guerra, se acercaban a Iturgia. Durante los días siguientes, muchas familias huyeron con sus pertenencias. Los que se quedaron comenzaron a prepararse para resistir y luchar, confiando en la resistencia de sus fuertes muros. Todos colaboraban en el trabajo de abastecimiento de los comercios, aljibes de agua. Se recogieron los rebaños, los cultivos de las huertas, parte de las cosechas, aunque éstas no estuvieran completamente crecidas. Los frutos sin estar maduros, piedras, riscos y todo lo que se pudiera utilizarse como arma arrojadiza. Eleika y Dámelos, aunque eran pequeños, sabían que los romanos no venían a conquistar, sino a destruir. Finalmente los romanos llegaron ante los muros del poblado. Acamparon en las llanuras que se extendían a los pies del cerro. Durante varios días las luchas fueron constantes. Todos permanecieron en el Iturgi y pusieron tal resistencia que los romanos tardaron varios días en poder saltar los muros de la ciudad. La noche anterior al asalto, muchas familias lograron escabullirse amparados por la sombra de la noche, entre ellos la familia de Eika y Dámilos. Al amanecer de la noche sangrienta, Eika y Dámilos miraban desde una pequeña colina las grandes llamaradas y las columnas de humo en distintos puntos del poblado. Escuchaban los gritos de terror que, a pesar de la distancia, llegaban a sus oídos, procedentes de los hombres, mujeres y niños que estaban siendo asesinados por las tropas romanas. La ira de las tropas romanas fue tal que arrasaron la ciudad hasta los cimientos, destruyendo y quemando todo aquello que encontraban a su paso. No se preocuparon de hacer prisioneros ni de apropiarse de las riquezas que poseían los liturgitanos. Su furia provocó la muerte de todos los que permanecieron en el poblado. Roma quiso hacerle pagar la traición sufrida años atrás, no dejando rastro de la ciudad y de la liturgia, borrando su recuerdo de la historia. Aunque a través de los siglos, de los años, los descubrimientos hechos revelan que estos pequeños cuentos son parte de esa historia, de nuestra historia. Estamos convencidos de que Iturgi debió de ser una gran ciudad. Lo que demuestran son muchos restos arquitectónicos encontrados en las distintas excavaciones del Instituto Arqueológico Alemán, como anfiteatros, cisternas para almacenamiento de agua, un templo, la plaza pública, así como capiteles, piedras, millares, inscripciones funerarias, frisos, etc. Además de los muchos coliáulos en todas las épocas, pues no hace mucho que lo fueron sus tres necrópolis a los de los alrededores de la ciudad. Una gran parte de estos restos se encontraban en la casa-palacio de los herederos de don Manuel de la Chica Dama y hoy están en el domicilio de uno de los herederos. Hemos de destacar las cuatro cabezas de bronce descubiertas en 1860, que se encuentran actualmente en la Real Academia de la Historia y en el Museo Arqueológico Nacional, además del tesoro ibérico y otras vasijas también en el Museo Arqueológico Nacional. Esperemos que próximas excavaciones saquen a la luz las muchas riquezas que encierra nuestra histórica ciudad. Pero esto no acaba aquí, ya que existen más épocas de muestra de cultura en nuestro pueblo. Aunque hay un espacio entre Iturgi hasta llegar a tener una muestra en evidencia de la formación de nuestro pueblo después de la devastación. Hasta aquí nosotros hemos llegado. Ahora os queremos dar las gracias a Paqui Gales por la elaboración y la investigación del programa, y donde lo hemos documentado son la bibliografía en la ciudad romana de Iturgi, que estuvo ubicada en Mejiva, que es una bruja,
como se ha creído por don Sebastián Barahona Vallecido, Moneda de Andrés Iván Tomorán, libro de la Feria 2006, Historia del fin del poblado, libro de Ilirurgi, Emilio Plaza y Alicia Nieto, libro de la Feria 2012, Historiadores Tito Livio Plinio, y como hemos observado, que está aquí nuestro cronista oficial, que es mejor que él, para que nos siga hablando de nuestra historia. Y le dejamos que nos cuente algo más. Gracias. Bueno, buenas noches a todos los asistentes, bienvenidos a todos los colectivos culturales de la localidad, a nuestra gestora cultural de Prodecán, Rocío Maldonado, al señor alcalde, concejales y al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mérida. Muchas gracias por vuestra asistencia al acto de apertura del Noviembre Cultural, que con mucho cariño, hemos organizado desde la Concejalía de Educación, Cultura y Protocolo. Como ya habéis escuchado, a la entrada de la Casa de la Cultura, se encontraba amenizando el acto y dando la bienvenida nuestro monitor del taller municipal de guitarra, Rubén Carrasco, acompañado por Jerónimo Perea. Como habéis observado, el Club de Lectura de Mengíbar ha acabado de realizar una charla coloquial especial sobre la historia de nuestro pueblo, basándose en los libros de nuestro cronista oficial, don Sebastián Barahona, y en varios artículos de nuestro libro de la feria. A continuación, como concejal de Cultura y Educación y Protocolo, voy a presentar todos los actos programados para este Noviembre Cultural que empieza hoy. Me acompañan en esta presentación dos grandes expertos en la historia de nuestro pueblo, como son don Sebastián Barahona, cronista oficial, y don Emilio Plaza, arqueólogo e historiador de nuestra localidad. Y a mi izquierda, don Ángel María Martínez, presidente de la Asociación Cultural Viñeta 6. El título elegido para este Noviembre Cultural ha sido Mengíbar y sus raíces. Hemos querido destacar y poner en valor los hechos y lugares e historias más significativas que ocurrieron en nuestro municipio durante las diferentes etapas de su dilatada historia. Como veis, tanto la época ibérica como la medieval, la moderna y la actual han sido muy importantes para nuestro pueblo, por lo que hemos preparado una semana dedicada a cada una de estas etapas, de esta época. A continuación, voy a lanzar varias preguntas relacionadas con la historia de nuestro pueblo. Y al mismo tiempo vamos a ir presentando los distintos actos del Noviembre Cultural. La primera pregunta va dirigida para Emilio, donde me gustaría que nos contestara que, bueno, que Mengíbar tiene un rico pasado y numerosas culturas y civilizaciones han pasado por aquí. Pero, ¿desde cuándo el hombre ha habitado nuestro pueblo? Bueno, pues ya lo ha dicho el Club de Lectura. A día de hoy conocemos que hace 5.000 años el hombre ya estaba por estas tierras. Principalmente el hecho de que se asentara en este territorio, lo que hoy en día es el término municipal de Mengíbar, se debe a la confluencia del río Guadalquivir con el río Guadalquivir, que crea una fértil vega y hace que sea un sitio apto para la ocupación humana. Y restos de esta época prehistórica, pues lo más importante que tenemos en Mengíbar serían el yacimiento arqueológico del nuevo polígono industrial de Mengíbar, que apareció en el año 2003, y también el Parque Científico y Tecnológico del Aceite, Geolí, donde también ese año 2003 también se produjo una excavación arqueológica muy importante y se dio con otro poblado también de la Edad del Cobre. Vale. Emilio, la primera semana de Noviembre Cultural la hemos dedicado a la raíz ibera. ¿Por qué es tan importante en esa época de Mengíbar? Bueno, la pregunta ya prácticamente la ha contestado el Club de Lectura. Desde aquí, pues, enhorabuena por todo el trabajo que habéis hecho, porque habéis hecho toda la historia de la época ibero-romana, con lo cual poco más tengo que decir. Como ya habéis escuchado, el Opidum de Liturgi va a ser, pues, lo que vertebre, pues, toda la historia antigua de nuestra localidad, la importancia que tuvo. Grandes historiadores como Tito Livio, Polibio, lo quedaron reflejando en su escrito. Y bueno, pues todo el desarrollo de la Segunda Guerra Púnica que habéis contado, la historia esta también que nos inventamos hace unos años para que los niños también les llegue la historia y la vivan de una manera más especial y no tan seria como coger un libro de texto, digamos, oficial. Y poco más, ya lo habéis dicho, prácticamente la respuesta la tenemos en lo que el Club de Lectura nos ha ido indicando anteriormente. Una vez que los romanos se asientan de nuevo en el Cerro de Maquí, reconstruyendo Liturgi, ¿qué papel tendría esta nueva ciudad?
¿Sería una ciudad similar a Castro, con sus edificios públicos, mosaicos, cementerios? Pues sí, los medios de comunicación últimamente no paran de dar noticias de Castro. Todos habéis escuchado el descubrimiento del famoso mosaico. Han salido también edificios públicos muy monumentales. Pues bien, exactamente igual que todo eso que hoy día se está excavando en Castro, exactamente igual lo tenemos en Cerro Maqués. El problema es que no se ha excavado con metodología arqueológica y no podemos conocer tan a fondo como se conoce en la ciudad de Castro. Pero ya los historiadores romanos, Tito Livio, por ejemplo, siempre que mencionaba Castro, siempre a su vez iba la referencia a Liturgia. Eran dos ciudades muy similares, el número de habitantes, siempre un poco mayor Castro, pero digamos muy equiparables la una a la otra. Y todos esos edificios que están apareciendo en Castro, son mosaicos y demás, esa necrópolis, todo eso lo tenemos también aquí en Mechíbar. Pues los actos de esta primera semana dedicada a la Rey Ibera son los siguientes. Hoy la inauguración del Noviembre Cultural, aquí en la Casa de la Cultura. El día 6 se realiza una visita guiada al Cerro de Maqués, dirigida por nuestro arqueólogo Emilio Plaza, dirigida precisamente para los colegios. Y luego por la tarde tenemos una representación teatral, la cual lleva por nombre No hay ladrón que por bien no venga, a cargo del grupo de teatro La Encarnación, en el Auditorio Municipal. La entrada será a cambio de 1 kilo de alimentos no perecederos, en beneficio de Cruz Roja. Y el día 7 y 8 de noviembre es fiesta verbena, es una fiesta amenizada con multitud de actividades sorpresas en las aproximaciones del edificio del Centro Ocupacional, organizado por el Taller Ocupacional. Me gustaría seguir haciendo más preguntas a Emilio sobre la segunda semana de noviembre, a la cual le hemos dedicado el nombre de la Rey del Medievo. Y esta semana, bueno, pues la segunda semana de Noviembre Cultural va a estar dedicada, como he dicho, al medievo, y en esta etapa sería cuando por primera vez se ocuparía el espacio que hoy conocemos por Mengíbar. ¿Cómo y cuándo se produjo esa ocupación medieval en Mengíbar? Pues sí, hoy día sabemos que en el siglo X después de Cristo fue cuando por primera vez se ocupa el espacio que hoy día conocemos como Mengíbar, en la Plaza de la Constitución. Sabemos que en el siglo X de Ramón III hubo una sublevación hacia este califa de Córdoba y la población que estaba en el Cerro de la Muela y el Cerro Maqués abandonaron esos núcleos y se trasladaron por orden del califa, desde Ramón III, se trasladaron a un sitio nuevo que no tuviese una defensa tan fuerte como era el Cerro de la Muela. Entonces, por primera vez, cuando se ocupa la Plaza de la Constitución, se hace una fortificación, un castillo islámico. Y posteriormente, durante varios siglos, estarían por los musulmanes, estarían en nuestro pueblo, hasta que ya finalmente conquistado ese castillo por las tropas cristianas. Las tropas del rey Fernando III, el santo, conquistaron a los musulmanes el castillo de Mengíbar en 1225. ¿Cómo se produjo esa conquista y qué consecuencias tendría para el proceso de la reconquista de la península ibérica? Una vez que Fernando III, el santo, llega con sus tropas y expulsa a los musulmanes de aquí de la plaza de la Constitución, de este castillo, van a ocupar todo el Alto Guadalquivir de la provincia de Jaén. Distintas fortalezas caen en ese momento, por ejemplo el castillo de Estidiel o de las Huelgas, que lo tenemos aquí en este municipal de Jabal Quinto, y poco a poco se va a convertir esa población musulmana expulsada y van a venir repobladores en el proceso este de la reconquista que todos hemos oído hablar. Y van a ir ocupando pues, estas casas, estas viviendas que dejan los musulmanes, se instalan los cristianos y hacen un gran castillo, remodelan totalmente el castillo antiguo, el castillo islámico, y se crea este nuevo castillo con la Torre del Homenaje, que es el único vestigio que hoy en día nos queda de esta etapa cristiana. Bueno, pues los actos de la segunda semana serían el día 9, 10 y 11, son excursiones guiadas a Maqués, también de la mano de Emilio Plaza. El día 12 de noviembre, por la mañana, tenemos una obra de teatro en inglés dirigida a los colegios de Sudasesti. Y por la tarde tenemos una visita guiada al marco medieval de Mengíbar, dirigida por nuestro cronista oficial, don Sebastián Barahona.
El día 14 de la mañana tenemos música en directo en el mercado de Abastos. Luego tenemos la comida de convivencia y recital flamenco en la sede por parte de la Peña La Roya. Y por la noche tenemos la cena medieval en la plaza del Ayuntamiento, que estará amenizada con música típica, lanzallamas, bailarinas, malabaristas. El requisito fundamental es que tenemos que ir vestidos de la época medieval. Y el día 15 tenemos una comida en la Casa Palacio, donde estará organizada por la Peña Flamenca Femenina Alborea Flamenca. Estas serían las actividades de la segunda semana de noviembre. Y ahora voy a hacer una pregunta a Sebastián Maradona. Como especialista en historia moderna de nuestro pueblo, ¿qué nos puedes contar de interés? Buenas noches. Después de lo que han dicho las lectoras, que lo han dicho también, y lo que ha dicho Emilio y lo que no ha dicho, pues pasamos a épocas más recientes. Yo me gustaría deciros lo siguiente. Hubo una personalidad aquí en Bengíbar que un día se le ocurrió decir la siguiente patuchada: Bengíbar es tan raro que no tiene ni historia. Efectivamente, Bengíbar no tenía historia en aquellos momentos, aproximadamente hace unos 40 o 50 años. Y es que la historia de Bengíbar ha estado totalmente olvidada durante muchísimos siglos. Hasta el punto de que un día se presentó un camión con una autorización del gobernador civil, pues estoy hablando de los años 40, años finales del 40, pidiendo que todo el papel viejo que hubiese en el archivo municipal se lo llevaba a cambio de una insignificante cantidad de dinero para hacer papel nuevo. De esa manera perdimos nuestro archivo, el archivo histórico de Bengíbar, del que se salvó afortunadamente la Carta de la Libertad, porque no estaba aquí en Bengíbar, no estaba en el ayuntamiento, sino hubiera ido también en aquel camino. Yo creo que lo más importante de la época moderna es nuestra libertad. Esto sí tiene gran importancia. Los bengibareños tenemos que estar muy orgullosos de pertenecer a una villa, pero además una villa que le fue concedido el título por Felipe II en el año 1574, a raíz de que un señorito de aquí de Bengíbar, don Rodrigo Ponce de León, quiere comprar la jurisdicción porque la corona estaba mal de dinero. Y entonces la pone en venta. Y don Rodrigo Ponce de León, que era el señor que vivía en la Casa Palacio, pues dice que sí, que se queda por 22.500 ducados, una cantidad bastante considerable. Los vecinos de Bengíbar demostraron que eran personas interesantes y además personas bastante importante cuando dijeron no, porque entonces vamos a pertenecer a un señorío y el alcalde va a ser el que el señorito diga, el juez va a ser el que el señorito diga, el alguacil, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, siendo personas totalmente pobres, porque además así lo eran, porque todo el poder residía en don Rodrigo Ponce de León, pues ya sabéis que van a Madrid. Va uno de los concejales a Madrid, le explica al Consejo Real lo que ocurre y el rey dice, bueno, a mí me da igual, si vosotros me dais los 22.500 ducados para vosotros. Y efectivamente, el pueblo se queda con la jurisdicción a cambio de darle a la corona 22.500 ducados que estuvieron pagándose, fijaros bien, los intereses más nominales desde el año 1574 hasta el año 1931. Todos los años un señor o dos señores cogían el dinero repartido entre todos los que tenían tierra y casa, lo metían en una arquita e iban a Constantina, a Sevilla, donde estuviese el heredero del censo, dándose el caso de que algunas veces lo estaban esperando en Villanueva, en Arjona, por ahí,
le quitaban el dinero, venían los pobres con la cabeza agachada, tenían que volver a coger el dinero y llevarlo después a su heredero. Esto nos da una idea de aquella gente, lo mal que lo tuvo que pasar. Hubo desde el año 1563 hasta el año 1574 unos años en que el pueblo se dividió. Los partidarios de que la venta se hiciera a don Rodrigo Ponce de León y los partidarios que se hiciera que fuera de jurisdicción, que fuera para los vecinos. Hubo muchísimos problemas, hubo muchos enfrentamientos, al final todo se olvidó y la libertad llegó a Mengíbar. Fijaros que Mengíbar pertenecía, era una de las principales aldeas de Jaén. Jaén le sentó muy mal que Mengíbar se separara de su jurisdicción, hasta el punto de que el rey obligó al pregonero de Jaén a que en la plaza de Santa María se pregonara el pregón de la libertad. Y los jienenses le sentó muy mal. Fijaros hasta qué punto Mengíbar era importante, que aun siendo una aldea sin tener jurisdicción, el que mandaba en Mengíbar era el corregidor y el alcalde de Jaén. Sin embargo, Felipe II le concedió un privilegio, y es que podía elegir todos los años alcaldes, regidores, alguaciles y escribanos. Esto nos da una idea de lo importante que tuvo que ser Mengíbar en aquellos momentos. O sea, sin poder tener esa prerrogativa, lo tenía. Si os vais a la calle José Torres Martínez y os vais a la puerta de Santo Juan, en la plaza de en la calle Juan Santo Galindo, y os vais al final de la calle Reina Sofía, os encontráis con unos rollos o picotas. Son unos rollos cilíndricos que están coronados por una cruz. No tenían cruz. Eran los símbolos de jurisdicción. El viajero estaba en la afuera del pueblo. Y ahí, si había algún señor al que había que ajusticiarlo, se ajusticiaba y se colgaba en ese rollo, con objeto de que el que pasaba por el pueblo, por los alrededores del pueblo, decía: malo, aquí no se puede uno entrar mucho tiempo. Después, cuando llega la Constitución de 1812, esos rollos son, podríamos decir, mandados que se quiten. Pero la gente, los alcaldes, dicen: bueno, en vez de quitarlos, vamos a ponerle encima una cruz. Se le pone una cruz y el rollo o picota siguió y los tenemos en nuestro día. Mengíbar, afortunadamente, de los rollos o picotas que había, se conservan estos tres. Dios quiera que no los quitemos y que con eso demostremos al que llega que tenemos jurisdicción, que somos una villa con plenos poderes como eran todas las villas. Bueno, se podría hablar mucho más, Adela, yo es que aquí nos perdemos, pero de todo esto vamos a ir hablando después más concretamente. Los actos de la tercera semana son los siguientes. El día de la raíz de la era moderna. El día 17 de noviembre, la conferencia y recreación teatral de la historia de Mengíbar, proceso de la Carta de la Libertad, por don Sebastián Barahona, en el Auditorio Municipal. Y a continuación, como colofón final, representación teatral a cargo de César Meanís Teatro, lectura de la Carta de la Libertad. El día 18, por la tarde, tenemos la presentación del nuevo proyecto para el museo, la colección museográfica Villa de Mengíbar, a cargo de Emilio Plaza, arqueólogo, en el Salón de Actos de aquí de la Casa de la Cultura. El 19 de noviembre, una visita guiada a las 6 de la tarde, es una visita peatonal a las cruces de Rollo y Hornacina, salida desde la Plaza del Ayuntamiento. El día 20 de noviembre, es una actividad para escolares llamada Perrotecario, que somos pioneros en España en realizar lo que es Mengíbar. Y el día 20, 21 y 22 de noviembre tenemos el Mercado Intercultural en el Parque Municipal, donde habrá atracciones, tanto por la mañana como por la tarde, música en directo y danza árabe, a cargo de Macarena de la Torre, monitora del Taller Municipal de Danza. Y el domingo por la mañana tenemos una gincana especial y juegos tradicionales. Pero quería hacerle otra pregunta a Sebastián. La historia contemporánea en Mengíbar comienza con la Guerra de la Independencia.
y uno de sus acontecimientos más importantes fue la batalla de Mengíbar. Avanzado el siglo, se construye el puente colgado y el ferrocarril llega a nuestro pueblo. ¿Qué nos puede decir de todo eso? Sí. Bueno, pues, fijaros si amplio el tema, ¿no? Bueno, la batalla de Mengíbar yo creo que todos sabéis de ella, ¿eh? Yo me gustaría hablar de aquel arriero llamado Aguilera, que un día cogió su caballo y le puso su aguadera, sus cuatro cántaros, fue a la fuente del Pinarillo. Los franceses que estaban allí le dijeron que a dónde iba, voy a cargar agua. Lo dejaron, cogió los cántaros, los bajó de la aguadera y cuando los cántaros estaban en el suelo y aprovechando que los soldados franceses estaban distraídos, se montó en el caballo y salió corriendo a veloz hasta por cuna para decirle al general Castaño que las tropas francesas estaban en Mengíbar. Importantísimo, importante. Efectivamente, a los pocos días se presentó el general Reding en la Tejera, hubo las primeras escaramuzas, murieron varios franceses, hasta tal punto de que tienen que retirarse a aquel lado del río, pasando la barca, y ya Reding viene inmediatamente, se rearma el ejército aquí y el día 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, se da la famosa batalla de Mengíbar, que yo no quiero quitarle mérito a Bailén, ni muchísimo menos, pero lo que sí tengo que deciros es que si no hubiera sido por la batalla de Mengíbar, seguramente no se hubiera dado la batalla de Bailén, porque los franceses cuando se retiran creen que le van a copar el de Peñaperro y entonces ocurre lo que después va a ocurrir. Mira, hay una cosa muy interesante después ya de la batalla de Mengíbar, de la que se va a hablar mucho, es por ejemplo, yo me gustaría hablar de la Bética. Yo creo que es la desconocida de nuestra historia. La Bética, la gente le llamaba el Veredón, y eso estaba aproximadamente por donde se pasaba el río. Hoy es propiedad de Antonio Caballero y tiene allí pues un chalet y tiene olivas. Allí había unas naves donde llegaba la madera del río, por el río Guadalquivir, desde la Sierra de Cazorla y de Segura, y allí pues se aserraba o se trasladaba con bueyes hasta Sevilla, hasta Córdoba, de tal manera que, y además es seguro, los artistas del barroco, sevillanos, cordobeses, venían ellos mismos aquí a Mengíbar a escoger los mejores troncos para elegir, para esculpir las famosas estatuas del barroco y del renacimiento que después pues, nos asombran a todos los que nos gusta el arte. Se construye, por ejemplo, el salto del que vamos a hablar precisamente un día. Y yo me gustaría hablar del salto algo especial. Y es que un día se presentó en mi casa un periodista llamado Magín Coello, que estaba haciendo un libro sobre el salto. Pero no sobre el salto, sino que el salto... La empresa que estaba construyendo el salto, que era Mingemor, Mendoza, González Echarte y Moreno, los acrónimos de los tres, pues resulta que cuando el rey viene a inaugurar el salto en el año 1916, y que Sergio está por ahí y que quiere hacer algo bonito el año que viene, porque precisamente se celebra el centenario, cuando el rey viene a Mengíbar, se encuentra con González Echarte, y González Echarte es el que está proyectando el metro de Madrid, pero faltan 1 millón de pesetas para empezar la obra y hacer el primer tramo, que era desde Sot hasta Cuatro Caminos. Entonces González Echarte convence en Mengíbar a su majestad Alfonso XIII, y Alfonso XIII dice que sí, que va a dar el 1 millón de pesetas que falta. Y entonces, fijaros bien qué importancia tiene Mengíbar en ese aspecto, que aquí se fraguó
que fuera posible el metro que se va a construir en Madrid. Alonso Medina, que tiene mucho interés en lo de todos los actos que se van a celebrar con motivo del año que viene, pues nos va a hablar también, y quiero yo que lo haga, de ese salto. ¿Y quién puede negar o quién puede dejarse el puente colgado? Esa maravilla que la gente de Jaén por las tardes cogía sus coches de caballo y decían, vamos a la estación de Mengíbar de Palomeras, pero antes le decían a su hijo, vamos a pasar por un puente que se mece. Y efectivamente era uno de los poquitos puentes colgados que había en Mengíbar. El que más sonaba era el de Bilbao, pero el de Mengíbar era precioso. Hay fotografías, no sé, creo que han salido algunas, de ese puente colgado tan, tan precioso, que se hace exactamente en el año 1843, se construye en tiempo de Isabel II y que desaparece en 1930, ya sabéis cómo, un camión cargado de toros, matrícula de San Sebastián, marca federal, venía todas las tardes, venía desde la ganadería de Salamanca a Almería a llevar los toros para las corridas de la feria de Salamanca. Había pasado varios días y no había pasado nada, pero aquel día salió el mudo, un tal Troyano Mimbrera, y le dijo que no podía pasar con gestos porque el suelo estaba mal. Aquel conductor imprudente echó para atrás, pero cuando el mudo se mete en la caseta, acelera, y cuando iba por medio del puente se abre y entonces cae el camión al río, muriendo tres de los cuatro que iban. El cuarto era un niño que iba en lo alto, al lado de la jaula de los toros, y los demás murieron. Se lo llevaron a Bailén, y en Bailén salió disparado, los otros murieron, pero este salió disparado, y estuvo 6 meses en un hospital que había en Bailén, escayolado desde la cabeza hasta los pies, podríamos decir. Y un día, estando yo aquí en Mejiva, se presentó un señor con acento inglés y ella también más inglesa. Se presentaron en mi casa porque querían saber algo de un accidente de un puente. Habían estado en Villanueva de la Reina, le habían dicho, yo creo que fue en Mejiva, porque ya dijo, ha pasado bastante tiempo, fue el año 1930. Y cuando aquel hombre vio la fotografía y todo lo demás que yo le conté, aquel hombre se emocionó, no podía hacer ni idea cómo lloraba. Y es que su padre fue uno de los que murieron en el accidente del puente. El puente, que era una joya, fijaros bien que en el único cine que había en Mengíbar, que era el cine de verano de Sebastián, como le decíamos, donde vive Sergio exactamente, y era un teatro hecho por don Adriano Vázquez Pimentel, porque tenía una hija ciega, y le había hecho un palco y un teatro para que la hija estuviera distraída, tenía mucho dinero. Fijaros bien que en el telón de Boca había una pintura de Aldehuela, un famoso pintor de Andújar, que pintó el puente. Desgraciadamente, durante la Guerra Civil aquello desapareció. O sea que tuvo una importancia enorme aquel puente. Luego después ya se hizo el puente actual, porque el tráfico y las condiciones pues eran otras. ¿Se podía haber conservado? Creo que no, porque hubiera sido algo ruinoso, en primer lugar porque aquello costaba muchísimo dinero. Fijaros que otro puente muy importante, muy cerquita de aquí de Mengíbar, en la línea de Puente Genil Linares, fue diseñado y hecho por Eiffel, el que hizo la Torre Eiffel. Lo hicieron en chatarra y se vendió. Bueno, Adela, yo podría seguir mucho más, pero yo creo que... Genial. Bueno, pues las actividades de los actos de la cuarta y última semana del Noviembre Cultural, titulado de Raíz Contemporánea, pues empieza el día 23 de noviembre con una charla exposición de manos de... a cargo de la gerente de la Villa Otero, actividad exclusiva para escolares por la mañana de tercer y cuarto de la ESO en el Auditorio Municipal, y en segunda sesión abierto para todo el público a partir de las 6 de la tarde.
El día 24 de noviembre, una conferencia del puente colgante, ferrocarril, puente de hierro, la bética, el salto, la presa, la fábrica de la luz y la expone en Sebastián Barahona, en el salón de actos de aquí de la Casa de la Cultura. El día 25 de noviembre, presentación del centenario de la central hidroeléctrica de Mencía, a cargo de Alonso Medina, en el salón de actos también de la Casa de la Cultura. El día 26 de noviembre, la inauguración y exposición fotográfica sobre Mencía, la sala de exposiciones también de aquí de la Casa de la Cultura, en la primera planta. Charla de entrega de los premios de los participantes del concurso escolar sobre fotografía de Mengíbar, a cargo de Juan Lanza, cuya fecha de inscripción es desde el principio de noviembre hasta el día 22 de noviembre. El 27 de noviembre, por la tarde, contamos con el concierto de Se llama Copla, dentro del tercer festival de Copla, organizado por la cofradía del Señor de la Lluvia en el Auditorio Municipal. Y también por la noche el concierto de Cante, el Cante Mi Buen Amigo, a cargo de la Peña Flamenca, que se celebrará en su sede. La entrada es libre y gratuita. El día 28 de noviembre contamos por la mañana con una batucada de la banda de música que amenizará varias calles. A las 5 de la tarde se realizará la recreación del cortejo fúnebre de Isabel la Católica a cargo del grupo de teatro Callejuela, salida desde el paso de la Barca, lo que todos conocemos como el paraje del Piquillo. Y a las 9 de la noche, el concierto de Santa Cecilia, que presenta el acto también Sebastián Barahona en el Auditorio Municipal. La entrada libre y gratuita. El día 29 de noviembre tenemos el Mercadillo y Barra Solidaria, que la organiza la Ama de Casa en la Plaza del Ayuntamiento, donde los distintos barrios de Mengíbar presentarán tapas típicas de la época, y habrá música en directo en la Plaza del Ayuntamiento. Y luego a las 6 de la tarde, como clausura del acto, realizaremos un pasacalle donde estará encabezado por caballistas, la actividad de zumba, disfraces de distintas épocas, etc. Una vez terminadas las actividades, ahora voy a dar paso al presidente de Viñeta 6, Ángel María Martínez. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y bueno, que va a presentarnos pues la mencionada exposición, que se encuentra ubicada en la planta baja de este edificio. Hola a todos, buenas tardes, noches. La verdad es que podría estar ocupando el resto de la jornada que nos queda escuchando tanta historia. La verdad es que es bastante reconfortante, mismo lo digo por mis compañeros de mesa como por el club de lectura. Básicamente el papel que desempeñamos aquí, la Asociación Viñeta 6, presentarles uno de nuestros números más relevantes de nuestra revista, en el que nos encargamos de recopilar historias de Jaén y provincia y adaptarla al cómic. Y bien, bueno, abajo tienen la exposición, la podrán ver. Y en cuanto a historia, como dibujante de cómics, bueno, les puedo contar un poco la historia de nuestra asociación. Lleva desde el 88, desde 1988, nació en una librería de Jaén. Y nos fuimos juntando aficionados a este noveno arte, porque queríamos publicar nuestra historia. Lo mismo que teníamos autores del arte del cómic que nos llamaban mucho la atención, porque somos ávidos lectores y queríamos publicar nuestra historieta. Y claro, en esa época nuestra salida para publicar nuestras creaciones pues era pedir subvenciones, buscar a alguien que nos dejara algo de dinero y ver nuestra historia impresa en el papel. Y eso venimos haciendo desde esa época, desde el 88. Y bien, el tiempo desde luego ha cambiado la situación. Antes era, digamos, que el único altavoz que teníamos para publicar nuestras creaciones. Y hoy en día, aunque la tecnología, o lo que es básicamente internet,
las redes sociales, en las páginas web, hacen pues que cualquier aficionado al cómic, a los tebeos, a las historietas, como queramos llamarle, tenga ya su espacio de publicación. Pero aún así, nosotros desde el principio seguimos manteniendo la tradición de sacar nuestra revista. Ya tenemos 21 números y bueno, y la que podrán ver aquí abajo fue el producto de la necesidad de contar historias de Jaén. Y nosotros digamos que somos un vehículo para contar historias. Bien, pues la verdad es que un poquito más tengo que decir, que muchas gracias por la acogida que han dado y espero que la exposición les guste. Vale. Bueno, pues yo quiero agradecer a todos los colectivos que van a participar en este Noviembre Cultural, su apoyo y dedicación en los distintos actos programados, e invitar al pueblo de Mengíbar a que asistan a todas las actividades culturales. También agradecer de manera especial al monitor de guitarra, a Rubén Carrasco, al club de lectura, a don Sebastián Barahona, a Emilio Plaza, a Ángel María, a Viñeta 6, a otro componente de Viñeta 6, a Manuel Beltrán, que sin él no hubiera podido hacer muchas de las cosas que he hecho hoy. Y bueno, cómo no, cómo no, a nuestro diputado de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, su asistencia, que sé que esta noche le ha sido muy complicado estar aquí, bueno, ha llegado un poco tarde, pero muchas gracias, Pedro Bruno, por esta noche acompañarnos. Y bueno, también, bueno, ya terminando, para terminar, dar paso a continuación, dar paso a nuestro alcalde, don Juan Bravo, que se va a dirigir a los presentes, dando por inaugurado el Noviembre Cultural. Sobre todo daros la bienvenida y agradeceros la presencia en este acto de apertura del Noviembre Cultural de 2015. Agradecer la presencia también del diputado provincial Pedro Bruno y sobre todo agradecer las intervenciones del Club de Lectura, de don Sebastián, de Ángel María y de Mili. Sobre todo del Club de Lectura, de Emilio y de don Sebastián, que sus intervenciones han hecho que nos han permitido viajar por el pasado del pueblo y de nuestra. Siempre con esa claridad de contenido y de exposiciones que tenéis, con vuestra experiencia y con ese exquisito conocimiento de los temas que nos proponéis cuando intervenís. Quiero valorar también la propuesta intensa, interesante y atrevida de nuestra concejala de Cultura, Adela Pérez Alonso. De verdad, sobre todo con los actos programados que verás como no, igual que los cuatro ponentes, nos van a acercar al conocimiento de nuestras raíces históricas. Actos programados que, como bien han comentado, empiezan con la época ibero-romana, pasan por el medievo y llegamos a la época moderna y contemporánea. Actos instrumentados en charlas, coloquios como esta, representaciones teatrales, viajes con los chicos que creo que están guiados al Cerro Maquí, la
la cena, medieval, que os invito a quitaros los vaqueros y la chaqueta, estáis de traje y típico de la época, y nos acompañéis a esa cena de medieval. Creo que va a ser un novio que podemos disfrutar. Os invito de verdad a que compartáis con nosotros este tiempo, que participéis en los distintos actos, y me gusta que participéis, y si puede ser de manera activa mejor, para que nos sirva como propuesta de mejora para tiempos posteriores. ¿Vale? Lo dicho, emplazaros a que disfrutéis de vuestro pueblo y de vuestra cultura, y para ello programamos abierto el Noviembre Cultural, que han denominado Mengíbar y sus raíces. Gracias. ¿Ha visto a Roberto?